Nicaragua avanza en el fortalecimiento y transformación del sector eléctrico, lo que ha permitido posicionarse como un referente en la región en materia de energía limpia y acceso universal a la electricidad. Hoy en día, con todo ese trabajo que se ha venido haciendo de la cobertura eléctrica y el cambio de la matriz energética, nos ubicamos en posiciones totalmente diferentes. Hoy a nivel centroamericano somos el país con mayor cobertura, 99.45%. En el cambio de la matriz energética, después de estar teniendo 25% a base de fuentes renovables, hoy, al día de hoy, si monitoreamos en línea qué es la energía que está consumiendo nuestro pueblo, es el 70% fuentes renovables. Hay días cuando se suman todos los recursos naturales a aportar condiciones para poder generar energía, hemos logrado hasta arriba del 80%. Y nuestros planes hacia futuro, 2024-2035, sigue siendo fortalecer la generación a base de fuentes renovables. Además, este avance ha generado nuevas oportunidades de inversión en energías renovables, promoviendo la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico del país al garantizar el abastecimiento de la energía. Y la demanda máxima con estos grandes calores en el mes de abril alcanzamos 831 megavatios máximo. Y hablamos de que tenemos 1.700, casi duplicamos. Pero además lo que hemos hecho es esa capacidad instalada de generación. Casi la mitad es térmica y la otra mitad renovable. Pero a la hora de utilizarla para entregarle a nuestro pueblo, priorizamos la renovable. La otra está solamente respaldando. Y con los proyectos futuros, que es un dato importante, tenemos la planta de gas que está con un avance importante de un 95% en Puerto Sandino. Ahora con las empresas de China, un gran impulso para la generación renovable. Generación eólica, generación hidroeléctrica, generación solar. Aproximadamente hasta el 2035, más de 1.000 megavatios los estamos estudiando y ya estamos empezando a ejecutar. En este mes están entrando 16 megavatios solares en Malpaisillo y tenemos tres proyectos más que van a sumar los 150 megavatios en generación solar. Los avances del sector eléctrico son muestra de la determinación del gobierno sandinista de impulsar un desarrollo sostenible y accesible para todos, mejorando la calidad de vida y creando oportunidades para el progreso de las familias nicaragüenses.